Arratsaldeon denoi eskerrik asko etortzagatik. In particular, I would like to thank Professor Brenner for accepting our invitation to participate in ciencia uh, foroa. Uh, Dakizuenez, uh, itzaldi desberdin batzuk antolatu uh, ditugu aurten ia bukatzeko uh, sorian gaude etzi uh, izango dugu mm, benetako azken uh, aurtengo azken hitzaldia uh, uh, Bilbon guen jein e, museoan. Hasi ginen e, e, kimikari buruzko urtea zela aprobetsatuz e, Luis Oro irakaslearekin. Gero e, Sonia Zultz e, irakasleak etorri zen e, Bilbora, bigarren hitzaldia e, ematera. Gero e, Bilbon ere e, Maria Blaskok e, eman zuen hitzaldi bat En biología molecular y telómero y burús. La siguiente conferencia la, ya la dio aquí eh, María Bayet sobre materiales, biomateriales para eh, utilización como implantes en biomedicina. Esa fue la primera eh, conferencia eh, de Ciencia FOROA de este año en, en Donosti, en San Sebastián. Y eh, hoy tenemos la, la, la segunda conferencia que va a ser impartida por el profesor eh, Sidney Brenner. La última tendrá lugar, como he mencionado antes, en Bilbao, en el, en el eh, Museo Benheim. La, la impartirá eh, el profesor eh, Ulrich Beck sobre eh, qué Europa queremos. Quizás este repaso que he hecho de las conferencias. Eh, de, de este año ejemplifica, eh, pienso bastante bien, el espíritu del el ciclo eh, Ciencia Foroa, organizado conjuntamente por Iker Basque, la Fundación eh, Vasca para el Avance de la Ciencia, y Jaquunde, eh, la eh, Academia Vasca de, de la, las Ciencias y, y las Artes. Eh, conjuntamente organizamos cada, cada año el ciclo y eh, ya estamos preparando eh, para el año que viene los conferenciantes que, que, que vamos a, a traer. En, en Facebook eh, hemos en, bueno, eh, sí, en Facebook en la página web de, de Ierbask, eh, tenemos habilitada eh, la posibilidad de que los, eh, los asistentes propongan eh, nombres de posibles conferenciantes en los que podrían estar eh, interesadas la, las personas que, que piensen asistir. Y nosotros, eh, conjuntamente, logico, con, lógicamente con el Comité de Hakiunde, pues eh, analizaremos las peticiones y vemos en qué medida estas eh, podemos, eh, por muchas razones, desde ajustes de agendas a otros factores logísticos, pues organizar eh, unas conferencias que sean del interés para todos. El, el objeto eh, final es eh, transmitir y compartir con el público eh, los resultados de la ciencia y de sus valores, trayendo a conferenciantes, como podrán ver en la conferencia de hoy, de primera talla mundial. Y, eh, sin más, en, en este tipo de actos siempre digo que lo importante es el conferenciante. Eh, sin más, eh, ya voy a terminar mi introducción eh, general. Y el profesor eh, Ginés Morata, eminente biólogo, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y miembro del Comité Científico de, eh, Asesor de Ikerbask, va a hacer la presentación más específica del, del profesor Brenner. Profesor Morata. Okay. Okay. Bu buenas tardes a todos. Uh, para mí, eh, presentar a Sidney Brenner, eh, aparte de ser un gran honor, un enorme honor, es también un gran placer, y de luego hacerlo aquí en San Sebastián y con el auspicio de Iker Vázquez, que realmente han hecho todo lo posible porque estuviera Brenner aquí hoy, y el de IPC también, que nos ha realmente eh, facilitado toda la, la, la estancia y la, y la llegada de Brenner, pero realmente es un placer tenerle aquí, Uh, y solamente quiero comentarles lo que representa para la biología Sidney Brenner. Sidney Brenner es seguramente el científico, el biólogo más importante del siglo XX, el más influyente. Y, y ciertamente y su importancia ha aumentado en el siglo XXI. No es, di es difícil imaginar para ningún biólogo hoy día alguien que haya tenido, que haya tenido más influencia eh, eh, y más impacto en la biología del final del siglo pasado y del comienzo de este siglo. Eh, no voy a entrar en los detalles de sus eh, muchos eh, descubrimientos ni tampoco esos, en los innumerables premios que se le ha concedido que culminaron con el premio Nobel en el año 2002, pero que muchos biólogos pensamos que tenía que haberse conocido muchísimo antes eh, y, o por lo menos eh, se había tenía, ha obtenido otro premio Nobel anterior a, a, al que tuvo. Eh, Sidney, eh, junto con... Personajes como Francis Crick, otro premio Nobel, fue el fundador de la eh, biología molecular, que es la rama de la biología que está eh, destinada realmente a cambiar hasta el futuro biológico de la humanidad. Uh, y eh, yo no voy a entrar en los detalles de sus descubrimientos, pero sí, quizás les interese saber que eh, el impacto que ha tenido ha sido enorme. Eh, los, fue el. el, el el que, en los muchos años que estuvo en el laboratorio de biología molecular de Cambridge de los años eh, 60 hasta los años 80, y allí formaron innumerables eh, eh, científicos en, en esta nueva doctrina que ellos habían creado, eh, que la, la biología molecular y todo este eh, conocimiento y toda esta forma de trabajar, toda esta filosofía científica nueva se extendió por todo el mundo y aún estamos viendo todavía y estamos viendo hoy día sus frutos. Uh, pero eh, Sidney es una mente extraordinariamente inquieta y en los años 60, al final, a mitad de los años 60, decidió que la biología molecular había entrado en su fase académica y que él tenía que hacer otras cosas arriesgadas, difíciles y que nadie había intentado. Y decidió trabajar con un gusano, un nemátodo, eh, que se llama Cenogratitis elegans, eh, para estudiar cómo. Esencialmente el sistema nervioso, pero en general, ¿cómo se, cómo se forma el cuerpo y el, y, y el sistema nervioso de un organismo multicelular, de un animal multicelular? Uno de los problemas más intratables y difíciles que había tenido la biología. Eh, en la, en la comunidad científica era muy escéptica cuando empezó, porque no había ninguna experiencia en este tipo de experimentos y en este tipo de, con este tipo de organismos. Eh, eh, hoy día. Para decir el éxito que ha tenido este organismo, hay eh, aproximadamente 400 laboratorios en todo el mundo trabajando en ello y unos 4.000 científicos que se de 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 dedican precisamente a trabajar eh, con este organismo y han sido dado lugar a descubrimientos importantísimos y varios premios nobles, eh, aparte del de Sidney, han venido del trabajo hecho con este gusano. Esto para hacerles ver la importancia y el impacto tan tremendo que ha tenido su trabajo. Pero los años 80 también decidió que ya el gusano estaba entrando en una fase académica. Uh, eh, y y eh, necesitaba más, más excitación, cosas más novedosas. Y decidió eh, estudiar, eh, a trabajar en, en el, un pez que se llama Fugu, que es un pez que los japoneses comen y se arriesgan su vida cuando lo comen. Este pez que necesita alguien que lo limpie eh, especialmente porque si no tiene unas bacterias eh, simbióticas que producen una toxina que es letal. Bueno, pues con este eh, pez eh, eh, lo escogió Brenner porque. Por así decirlo, puede ser es el genoma modelo para estudiar los genes humanos. Típicamente él utiliza una, una estrategia que nadie se le había ocurrido. Este pest ha producido una, unas resultados interesantísimos para entender nuestros propios genes, nuestro propio genes gene y nuestra propia evolución, que es el último que está eh, los últimos eh, temas de los que está trabajando Brenner. Yo ya quiero acabar aquí, eh, solamente decirles que es un enorme privilegio para tener a Sidney Brenner. Eh, difícilmente habrá otro biólogo que pueda venir, que tenga el impacto y la categoría eh, que tiene Sidney. Por lo tanto, ya le dejo paso a él, que es mucho más interesante lo que él tenga que decir que lo que pueda decir yo. Muchas gracias por su atención.